va a hablar y va a concluir el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez. Bienvenido, Julián. Muchas gracias. Bueno, para obviarme saludar a todos lo que han hecho, quiero simplemente hacer un comentario. Es el tercer encuentro que participo y es la tercera vez que lo veo sonreír a debido al lado de su mujer, así que evidentemente evidente este espacio de reflexión y de trabajo genera cosas nuevas. Y yo celebro este espacio de reflexión porque nos permite no solamente reflexionar sobre los temas de la Argentina, las tendencias mundiales, sino también el rol de cada uno de quienes participamos de este encuentro. Tenía escrito muchas cosas, pero como tenemos una matriz de pensamiento compartido, han expresado parte de lo que yo quería transmitir. Yo quiero poner el acento el eje en la empleabilidad, que ha sido el tema de, de la convocatoria. Eh, si uno analiza desde el lugar que me toca estar, los mensajes del de presidente Kirchner y de la presidenta Cristina hasta la fecha en la Asamblea Legislativa, todos tuvieron un común denominador, la defensa del trabajo y la generación de nuevos empleos. Es decir, todas las políticas que se han tomado, se han tomado poniendo el acento en la generación de empleo. En, la, en el cuidado del trabajo y en tomar medidas anticíclicas que garanticen la empleabilidad en la Argentina. De hecho, el último trimestre se ha publicado el índice de desocupación en la Argentina y es de 6.7, uno de los índices más bajos de desocupación de la cual tengamos registro y también los mismos datos consisten en materia de trabajo informal. Quiero poner el acento en esto porque ha sido un eje ordenador de las políticas públicas y de la decisión del Estado a lo largo de todos estos años. ¿Cómo garantizar el empleo? Yo particularmente, esto es una mirada personal, yo creo que el modelo de desarrollo en la Argentina está definitivamente agotado. A la Argentina la seguimos mirando con una visión absolutamente centralista. Argentina sigue teniendo eh, gran parte de la población concentrada en muy poco territorio. Entiendo que en la cercanía del Bicentenario de la Independencia nosotros llevamos una deuda histórica no cumplida. Eh, el mandato que Artiga le hace a sus convencionales es que la capital de, del nuevo Estado esté lejos del puerto y hemos cometido todos los errores históricos, pero no solamente en términos históricos de un federalismo que debe contribuir a una integración más armónica y que estoy convencido que por todo lo dicho y por todo lo que se ha hecho eh, existen las condiciones para el desarrollo de un federalismo más armónico, sino porque la mayor generación de empleo se produce precisamente